locura, no tener nada que dar, y aún así querer dar todo. Me gustas mucho, y yo no sé qué voy a hacer. Si apenas te conozco y no quiero perderte, y si yo te gusto, bebé, házmelo saber, porque yo sé que eso me está enloqueciendo. Buenas tardes. Hoy tenemos el honor que nos acompañe este gran artista nacional que es José Pita. Cuéntanos un poco, José, ¿cómo has pasado? ¿Qué tal? Muy bien, Calito, Diego. Qué gusto tenerte acá, mi hermano, que me des este espacio para poder contarte un poquito de mí, de mi música. Yo la voy pasando bien, con un poquito de frío, por eso no ya con chaqueta, pero eso no me quita a mí la energía, las ganas, la alegría que tengo de poder presentarte mi último tema. Así es, José. Y antes de que nos presentes en tu último lanzamiento, José, cuéntanos un poco cómo te inicias en la música. Desde muy chiquito, desde que estaba yo en la escuela, ya tenía aptitudes musicales, pero no eran primordiales para mí. Yo estaba enamorado del fútbol en ese entonces. Llego al colegio y mi colegio tiene un programa cultural, y dentro de eso, en la rama musical, era súper chévere, en donde cada año, durante los 6 años del colegio, tú participabas con tu banda, armabas tu banda con tu curso y concursabas con las demás. Y ahí yo formé la mía y participé todos los años. De los 6 gané 4. Entonces fue muy chévere, ¿sabes? Desde ahí ya me di cuenta que me gustaba el ensayar, el estar envuelto en estudios, en la música, encima de un escenario. Pero sin embargo, el fútbol seguía siendo mi afición. Y luego ahí, a finales del 2018, termino de componer mi primera canción. Bueno, la primera que compuse oficialmente, porque claro, durante todo ese proceso que yo te cuento, yo escribía o guardaba cosas, pero era para mí, ¿sabes? Era como que la escribo para mí, las hago bolita de papel y chao. Y no sé, así salió Loquito por Ti, y gracias a esa canción, hermano, estoy aquí contigo. Así es. ¿Se acuerdan también qué artistas influenciaron para que hoy en día aplicaras lo que es la música? Ah, bueno, yo desde pequeño venía escuchando mucha música, pero mis favoritos siempre fueron las músicas alegres, las movidas. Entonces ahí entra Lucas Mateu, Carlos Vives, Carlos Baute, entra Luis Miguel, entra Bacilos, entran músicas carmelinas, Franco De Vita, entra Ricardo Montaner, cuando empiezo también a hacer un poquito de género en las baladas, ¿sabes? O sea, yo me empapé de todo, a mí me gusta muchísimo la música, y ahora en la actualidad también me sigo empapando de muchísimos géneros. Y creo que cuando uno ama mucho la música, no le encuentra peros a ciertas cosas, o las trata de disfrutar y de sacar cositas positivas de cada una. Así es, José. Hace poco nos contaste que tu primer lanzamiento fue Loquito por Ti. Cuéntanos un poco de este sencillo, ¿cómo no? Todo mi cuerpo, mi corazón ya no palpita lento. Mi Maddie Mike me baila como tú, y Despacito me encanta como tú. Ni Romeo y Melendi juntos podrían decirte todo lo que siento. Estoy loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por Ti sale de un amor de verano que yo tuve por primera vez. Yo estaba fuera del país en el 2016 y pasé una semana en Traverse City, en Michigan, arriba, súper al norte, con una chica que me fascinaba, y hasta el sol de hoy, son amores de verano, entonces por eso te digo, hasta el sol de hoy. Y mi primera canción la escribí a ella porque regreso al país y mi canción dice: estoy loquito por ti, por ti, por ti, tú loquita por mí. Y al mirarte tú me descontrolas, baby. Y eso fue, no es que saqué profundo, pero era lo que quería. Y era tan uno de los que estaba tratando de entregar todo. Tal es el caso que imagínate con tan solo 17 años, 18 años, habernos ido a juntos, ya como de luna de miel en una semana, estar en una ciudad. Entonces me pegó cuando llegué acá y eso fue creo que la inspiración para yo haber sacado la un principio. Así es. O sea, después vamos a tener más adelante otro lanzamiento que también tuviste, y esta vez con un videoclip, fue
una fiesta más. Cuéntanos un poco de esto. Yo te quedas en jaque mate, que solo es una fiesta más. Después todos nos retiramos. Qué pena que en la sangre sentimos. Boom, boom, boom. La tentación en las manos. Y por la noche nos escapamos. Pegaditos con un beso lo empezamos. Y por la noche ya nos juntamos. Y sin pensarlo en una fiesta más, es muy bonita porque es un tema muy alegre, muy fiestero, y esa canción se grabó acá en Ibarra, la producción se hizo de ciertas cosas en Venezuela y en Colombia, pero lo que más me llenó de alegría fue que fue, vaya la redundancia, fue que fue el video grabado en Manabí, en la playa de San Mateo. Y fue una fiesta, o sea, como la canción, ¿sabes? Y cuando yo compongo una fiesta más, fue porque recuerdo, yo ya vivía en Quito y tenía mis compañeros y todo ese grupo de amigos. Pero que es el majú, lo queremos. Y llega el man y nos empieza a inquietar a todos, que vamos de fiesta, que vamos de fiesta. Y todo, no, loco, respete, es jueves, no molestes, que digo, es miércoles, calma, que mañana, no, 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 que vamos, que como que en vida, hermano, en vida. Y terminamos accediendo. Y el man dice, les prometo que solo es una fiesta más, les prometo. Es una fiesta más. Y claro, la fiesta no fue una fiesta más, eso es la vil mentira, Esa fiesta estuvo tan buena que nos fuimos a la playa todos juntos y pasó el fin de semana a una salida en Quito, nos fuimos a Consupa y cuando nos levantamos en la playa, yo me acuerdo que fui donde mi pana y le dije como que, brother, no que una fiesta más. Y el man se cagó de risa y me dijo, sí creo, no sé. Entonces, eso es la canción y el video también dice lo mismo, que los invito a la gente a que lo puedan ver en YouTube. Ah, sí, sí. Fue algo que también tuviste más adelante otro sencillo, y esta es en colaboración con Drastic, con Philly Reynolds. Cuéntanos un poco de este sencillo y la colaboración. Drastic es un artista muy pesado. Drastic es un artista nominado ya creo que 2 o 3 veces a los Grammys, mejor artista de, a ver, artista étnico afroamericano, es una categoría un poco rara que entra él porque hace dancehall y es un ritmo muy peculiar, muy, muy autóctono del Caribe. Y Drastic es un artista que yo lo conozco por Instagram cuando escucho la canción Feel It. Y me enamoré y le mandé un mensaje y le dije, hermano, por favor, necesito que me dejes hacer un remix de esa canción que me mueve el piso. Y me dijo, dale, claro que sí, déjame ver qué tienes. Hicimos una videollamada y me puse a improvisar sobre la canción y le fascinó. Y me dijo, como que tú sabes que tienes talento, te envío toda la data para que puedas trabajar. Y bueno, está pendiente volver a juntarnos, a hacer el video de esta canción y relanzarla nuevamente porque es un tema muy, 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 muy bueno que no solo mucho, Drastic más bien lo trató de hablar un poquito por allá, yo también por aquí. Él vive en Antigua y Barbuda, es una de las 37 islas que tiene el Caribe. Y es un personaje, es increíble, es un negro todo loco que hace música increíble. Ya te digo, es nominado a Latin Grammys. No, no, para mí fue un placer y en ese entonces todavía no estaba ni en pañales, no era ni la mitad de la persona que soy yo aquí en mi cabeza. En lo otro no me interesa, pero como madurez, no soy ni la mitad de lo que era ahora y él confió en mí. Así, ¿se acuerdan también cómo has pasado este proceso de la pandemia desde el inicio que fue en el 2020 hasta el día de hoy? ¿Cómo la has pasado personalmente, José? Bueno, fue muy duro para todos. Sin embargo, yo rescato siempre lo positivo y también, claro, lo negativo es que sí, se limitaron los shows. Yo estaba creo que en mi mejor momento, siempre me lo digo. Venía de cantar en La Noche Blanca ante 20.000 personas. Luego tuve una gira nacional en donde estuvimos en 4 provincias en 4 días, o sea, una por día. Y yo no dije como que qué bueno, ¿sabes qué? Creo que es mi momento de irme a cantar a más lugares. Estaba feliz por eso y de pronto el sábado 13 de marzo del 2020 se cierra todo.
Y te digo que rescato lo positivo, creo, mi Pitimundo, ¿no? El Pitimundo es para mí de lo más importante de mi carrera artística, que es este club de fans que está pendiente, apoya y escucha mis canciones, las comparte, las revuelve, las vuelve a compartir. Y soy muy grato, muy grato, muy grato con estas chicas, estos chicos que les gusta lo que yo hago, les gusta mi música. Entonces, la pandemia te trae cosas buenas, malas. También fue mucho para escribir, escribí demasiado. Hay muchas canciones que están grabadas y no están lanzadas. Estoy esperando el tiempo correcto para cada una. Y bueno, veremos, veremos, que la vida musical es muy, es un poco loca. Así es, José. Y vimos también que algo que se movió bastante más que todo lo que fue la pandemia fueron las redes sociales y las diferentes plataformas que han sido por medio de ustedes como artistas también se han podido promocionar. Cuéntanos, José, ¿cómo has estado interactuando en las redes sociales? Bueno, uno ha buscado, mira, yo soy y yo trato siempre de diferenciarme, que es un dilema gigantesco aquí en el país, ¿sabes? Yo me considero como artista y no por menospreciar absolutamente a nada, cuidado y malinterpretan esto, gente. ¿Sabes? Hubo mucho las reuniones familiares y a mí me estaban contratando como que reuniones familiares que yo vaya a cantar, pero yo no soy el artista que está trabajando para reuniones familiares, yo soy el artista que es mero medio, un boletín, un video, una producción bien hecha de canciones. Trato de cantar mis canciones, no trato de cantar covers. Y una reunión familiar es donde lo que tú te imaginas es que llega un tipo a cantarte cumbias, merengues, bachatas, de todo un poco. Y eso personalmente yo no soy ese tipo de artista. Yo nunca me considero un intérprete, yo soy cantor, compositor y autor de mis obras musicales. Y no por eso significa que esté mal cantar en reuniones familiares, para nada, pero no es mi principal objetivo, ¿sabes? Yo siempre trato de diferenciarme de mi profesión, que no malinterpreten, de que por el hecho que cante yo es que tengo que cantar en tu casa, ¿sabes? Yo desde un principio estaba enfocado en tratar de llegar a bares, discotecas, eventos masivos, tarimas grandes, y no por el lado económico ni por el afán de la fama. Simplemente porque mi música como cantautor creo que apunta más para eso que para estar tratando de arreglar una fiesta en la que no te vas a saber mis canciones. Imagínate yo, ¿cómo crees que me sentiría si voy a cantar un evento privado, canciones y nadie se sabe? Entonces, nadie se sabe. Entonces me diría a mí mismo, ¿qué hago aquí? Y para eso hay otras personas. Y yo solo tengo mi admiración para ellos porque se cantan covers de todos los géneros posibles y les sale impecable. Y uno dice como que, wow, qué vozarrón, qué versión más chévere que tú armaste tu propia canción. O sea, y bueno, ha sido. Y la pandemia a mí hizo que yo me enfoque en otro tipo de cosas, como salieron los autocines y yo grabé mi show y los llevaba a las pantallas gigantes de autocines. Trataba más bien de cantar por Zooms a chicos de colegio, ¿sabes? Cosas más relevantes, juntándome a campañas solidarias, que me gusta muchísimo, lo que es lo social. Y así fue mi pandemia. Sin embargo, nunca será como el tener a la gente ese palpitar frente a ti, que lo tuve hace en el último mes varias ocasiones y este mes también espero que con la bendición de Dios también. Entonces, depende de cada uno, de cómo visione y trate de asimilar las cosas personales. Yo creo que lo tomé de la mejor manera posible, aunque no fue fácil. También lloré, quise botar todo para el carajo, huir del país. Obviamente me dediqué a hacer otras cosas, hice pijamas, hice deliveries, vendí comida. Y eso me sigue construyendo acá, que me hace ser la persona quien soy ahora y me llena de mucho orgullo. Así es. Si vemos que también en 2020 también tuviste un lanzamiento y fue Provócame en sí. Cuéntanos un poco de Que me encantas, siempre que me besas y me abrazas, déjalo salir, no lo pienses tanto, ven, huyamos de aquí. Y te provoca decirme que sí a mi propuesta de quitarte la ropa. Tú puedes percibir solo al suspirar que algo se despierta escondido para ti. ¿Quieres probar? esa fue mi primera canción grabada en la sala de mi casa, ¿sabes? Cuando el COVID todavía era ¿qué será el COVID?
productor vino con triple mascarilla, guantes, los zapatos puesto tela, que lo desinfecte. Y éramos en la sala de mi casa y grabamos aquí, Provócame un Sí. Es una canción que la historia es muy chistosa. Yo estaba en una discoteca farreando una vez y aparece una chica guapísima, 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 y me fascinó. Y yo soy pésimo para cortejar, ¿sabes? Soy malo, malo, malo. Entonces, cuando sonó una de mis canciones favoritas, yo me acerqué y le dije, mira, no nos conocemos, pero yo solo quiero bailar esta canción contigo y luego puedes irte. Y la tipa me quedó viendo así como que, ¿qué? Dije, solo quiero bailar esta canción, ¿quieres bailar? Y ella me dijo, provócame un sí. Y dije, ¿qué? Y me dice, que me convenzas, provócame un sí. Y le dije, ah, mierda. Y le dije, bueno, para eso creo que bailando, ¿no? Y bailamos y me quedé con la canción, con esto, y empecé a componer. Y me acuerdo que así mismo, cuando le dije después de como que, oye, me das tu número, invitarte a comer, a tomarnos un café, un helado, alguna cosa, me dijo lo mismo. Me dijo, chico, provócame un sí. Y le dije, ok, vas a ver. Y ahí yo me acuerdo que le empecé a cantar con Provócame un Sí a ella, improvisar que se me va muy bien a mí. Y le decía, mira, morena, tú qué guapa estás. Ay, qué bonita tú te ves, mamá. Quiero invitarte a cenar y a bailar. Y luego vemos qué pasará. Por el momento yo te quiero improvisar. Dime tu nombre y vamos a bailar. Provócame un sí, tú me dices ahora, pero cuando te vaya me vas a llamar. Te dejo mi número celular. Imagínate, fue una cosa así. Esto ahorita te lo acabo de decir porque a lo mejor no me acuerdo, hermano, que me voy a acordar. Y Provócame un sí es todo lo opuesto a eso. Y no sé, se me da a mí muy fácil el hacer versos, líricas y listo. Así fue Provócame un sí y la grabamos en el 2020, aquí en la sala de mi casa, donde estás viendo ahorita. Ah, sí. Y también vemos que el año pasado, otro sencillo que lanzaste, y esta vez con un videoclip fue Ropita Interior. Cuéntanos un poco de Qué hora de empezar enamorando, y no me importa que nos vean caminando, tienes un dedos para terminar juzgando, que digan lo que quieran, vamos a jugarnos. Ay, Ropita Interior. Ropita Interior fue un tema muy, muy, muy picaresco, ¿sabes? Creo que todos nos hemos enamorado de una persona mayor a nosotros y uno aprende ahí. Uno en todos los aspectos, ¿sabes? Se llena de mucho conocimiento en todos los sentidos. Y asimismo, esa persona especial, creo que a todos se te queda en la cabeza esa parte que tú dices. Cuando cierras los ojos y te acuerdas de esa persona, ese momento, el ropita interior siempre te va a traer a la cabeza eso, ¿sabes? Y parece que el nombre suena muy agresivo, suena muy como que, ah, esto es un poco explícito, para nada. La canción, todas mis canciones son muy, 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 muy masticables. Tío, que no son nada obscenas. Ropita interior creo que debe ser el nombre más obsceno que tengo, pero la canción dice más que. La aventura más grande que yo tuve fue cuando te vi bailando en ropita interior encima de mí. Lo más bizarro que podría ser una persona que tenga, no sé, de 50 años para arriba. Y creo que lo que él más va a decir es como que, uff, qué buenos tiempos, hermano, yo cuando era joven. Ah, sí, José. Y así salió. Sí. Y también vemos que otro sencillo que lanzaste antes que se terminara el 2021 fue, y también que fue escrito también en pandemia y que trata también de una historia de ruptura amorosa que es Wiseman en colaboración con Lavai. Cuéntanos un poco de eso. Esto es muy bonito, es mi primera canción que yo la canto en inglés, ¿sabes? En un género diferente que es el género electrónica.
Y lo que más me fascinó fue que el video quedó espectacular. Lo grabamos en San Francisco. Imagínate este cholito que te habla corriendo por el puente de San Francisco que todos queremos conocer en algún momento. Bueno, yo no solo lo conocí, me grabaron un video ahí. Y Watchmen es una canción que está inspirada mucho en la situación sentimental que tenía Levi, que es la artista con la que yo la canto, en la que ella tuvo que separarse de su romance y no porque les estaba yendo mal, porque la vida los separó. Y lo que el uno se decía al otro en inglés es: no me dejes ahora, please don't leave me now, es lo que se decían, porque se extrañaban. Y bueno, pues yo me basé de eso para escribir, hermano. A mí me das una, tú me metes a mí un bichito, una tiradera viejo, larga, un papel dantesco de un cardumen de ideas en las que te diré: mira, escoge para que escojas, a ver. Así es. Y también vemos que lanzaste otro sencillo en este año, pero en otra versión que es Mamo, que es la puerta abierta. Cuéntanos un poco de este Que sencillo. estás confundida con problemas de familia, por eso te ofrecí la mía como refugio para mejorar tu vida. Y que te sientes mal, mentir cada segundo para ti era normal. Yo no te creo esas excusas, tú ya sabías que solo tenías una oportunidad. Como dice, ahora tú. Oh, la puerta abierta, hermano. ¿Quién no ha dejado la puerta abierta a que tu amor vuelva, sabes? Y cuidado, malinterpretan eso, ¿no? Yo dejé la puerta abierta no por el sentido de que quería que vuelva, sino que uno a veces sale por la puerta grande, uno sale haciendo las cosas bien de una relación y dejar la puerta abierta es al que, ¿por qué te tengo que buscar yo si la culpa no fue mía, sabes? Entonces, con eso es que estás dejando la puerta abierta, que si vuelve y si no vuelve, hermano, se cierra y se acabó. Y claro, la versión Mambo es mucho más movible. Es una canción que dice que te provoca esto, el pegarte cabecita con cabecita. A mí me gusta ese romanticismo de imaginarte las canciones bailando con la persona que tú quisieras en tu vida. Sí. Y como decía en la casa al principio de la entrevista, hoy en día nos trae este reciente lanzamiento que tiene mezclas de ritmo afrobeat y pop urbano y que también tiene de unos sueños que tú tuviste. Hablando un poco de este sencillo que es Valen O-O-O. más que las rosas, me gustas mucho y yo no sé si apenas te conozco y no quiero perderte. Y si yo te gusto, bebé, házmelo saber. Bueno, mi última canción, oh, cuatro veces, son las veces que yo nombro en todas mis canciones, cada que me despido, es un grito de mi sello, mi símbolo, que dice, oh, ay, José Pita. Ese es como que lo que yo siempre me despido. Y esta canción la quisimos fomentar eso, que quisimos ponerla en el coro y llamarla así, porque también es diferente el nombre. No podía poner a la canción tanto tiempo, ya existen muchísimas cosas tanto tiempo, o una locura, o cosas así, son nombres que ya existen, y es algo muy José Pita, y más que nada mis verdaderos fans saben que el nombre viene de ahí. Así es, José. Y vemos que también lo lanzaste con un videoclip. Cuéntanos, ¿cómo va a ser el videoclip de O-O-O? Un video muy bonito, lo grabamos en Hawái. Hawái para mí siempre fue un sueño conocer y nunca imaginé que llegaría a Hawái a hacer un video musical, ¿sabes? A mí me llena de alegría eso, que no solo fui por un poquito de turismo, que fue nada, porque pasé trabajando haciendo el video los otros 4 días restantes. Y hermano, es el mejor trabajo que yo tengo, es mi carta de presentación a carta cabal. Y no, nunca me cortaré las alas o dejaré de sacar pecho por tan buen trabajo. Y lo trabajé solo, ¿sabes? Yo no golpeé puertas, conocí gente, los convencí de que me ayuden, de que aprobaran el proyecto, de que escucharan la canción, de que sepan que tiene mucho potencial. Y es ese tema que debería estar sonando en todo el país y depende de la gente para eso, pero no sé, en la música es muy incierto todo. Sin embargo, he dado todo de mí. Así, si nos podías cantar un pedacito. Claro que sí, hermano. Mucho gusto.
Esta canción se llama Oh, Oh, Oh. La compuse con este bello instrumento que tengo acá, que es mi ukulele. Y dice: Tanto tiempo que yo te esperé, para el fin podernos tú y yo ya ver. Sabes que tenemos muchas ganas de vernos. Esta noche será a mí, te comeré con sushi y no termine. Sabes que tenemos muchas ganas de vernos. Oh, 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 oh. Sabes que tenemos muchas ganas de vernos. José, a lo largo de tu carrera me imagino que has tenido varias anécdotas que haya pasado en algún concierto o un show. ¿Nos puedes contar una anécdota que haya pasado en algún concierto o un show? Sí, bueno, uno tiene muchísimas, varias. ¿Sabes? Yo tengo dos de mis favoritas. Me acuerdo que en dos eventos, en el uno, yo salí a cantar y creo que 40 minutos antes, ¿no?, llegó el cantante que iba a cantar con una chica. Y vino la chica y la mamá y me dijeron: por favor, mi hijo, canta esta canción. Le pido, le suplico, no puede salir mi hija así. Y yo me dije a mí mismo como que qué feo debe estar así, ¿sabes? Yo no hubiese querido estar esa noche en los zapatos de esta pobre muchacha. Y era niña, era un artista en ese entonces. Ya debe haber tenido unos 12 años. Y me pasan un micrófono y salgo a cantar y el micrófono apagado y yo, ¡guau!, enfrente al público, y después me fui a coger otro micrófono y entro todo desafinado, yo también ya nervioso, así como que hasta a coger cancha. Y bueno, son cosas que te curten, ¿no? Son parte del proceso, son esas cosas que te enseñan cómo actuar. De ahí yo aprendí, ¿sabes? Mi siguiente vez me acuerdo que estaba cantando en un escenario y no tenía la mejor amplificación y tenía un micrófono viejo. Y así me dijeron: toma, este para ti. Me tiraron ahí un micrófono viejo y yo, ¿sabes qué? Te voy a tapar la boca. Y sin querer queriendo, le piso al cable del micrófono y se sale. Y me quedo cantando en blanco, o sea, me quedo como que ¿qué está pasando? Y me agacho y conecto el cable y seguí cantando y eso te enseña ya la experiencia, como que nada ha pasado, fue como me reí mientras cantaba y le sonreía a la gente, como que sabes que esto pasa, seguía cantando. Y no sé, así tengo muchas, hermano, para contarte, otras por Guayaquil, por Manabí, no sé, se te va el tiempo de la entrevista, viejo. Así, José, ¿qué proyecto viene para más adelante? No sé, yo sí te digo que no te miento, eso sí, yo no soy así. Tengo muchas canciones hechas, listas para salir. Veré cuál viene después, pero mientras tanto yo disfruto de la canción de la gira de medios apenas comienza. No sé qué me puede dar, qué no me va a dar. Entonces, por el momento, vivo el día. Y dentro del estrategia cuadrado hay un mapa en donde el equipo hizo todo lo que tenemos para este año. Sin embargo, como te digo, ni siquiera pienso en eso, ¿sabes? Sé que junio va a estar muy apretado y ni siquiera estoy pensando en eso, estoy concentrado en esto en este momento y cuando llegue junio veré qué onda, pero por el momento no, estoy tranquilo con wow, mis canciones, mi gente, mi música, y así seguiré. Así. Y por último, ¿qué mensaje le dieras a las personas que te siguen y también a los que nos están viendo? Lo que siempre les digo, que somos increíbles y que no debemos desconfiar ni un solo momento de nosotros, ¿sabes? Eso es como un mantra para mí, me lo digo todos los días: eres increíble, lo vas a lograr, eres increíble, lo vas a lograr, eres increíble, lo vas a lograr, y aquí estoy ahora contigo, sin saber ni cómo, ¿sabes? Así es la vida, así de bonita es la vida, y es increíble, lo vamos a lograr, que todos tenemos metas, sueños diferentes, y el mío, y para eso te vas encontrando con estos pequeños escalones que los trabajas, porque nada es fácil, ¿no? Y claro, eres increíble, lo vas a lograr. Imagínate, si yo de cierta manera, en esta industria que es muy complicada, estoy tratando de emerger, de tocar puertas, de llegar a más corazones de ecuatorianos, y de cierta manera lo estoy haciendo, si tú metes otro tipo de cosas en otro...
en otro segmento, en otra categoría, no dudes que lo vas a lograr, porque la música es lo más difícil y el resto de profesiones, pues no menosprecio a ninguna, pero tienes muchas más herramientas para medir si te está yendo bien, te está yendo mal. En la música no, todo es hipotético, todo está en el aire, hermano. ¿Cómo te podemos seguir en las redes sociales? Facilísimo, facilísimo, te invito a que me sigas, a toda la gente que está pendiente de esta entrevista, Josepito Oficial, nada más, Josepito. Y si quieres encontrarme como que a un solo clic, es Google, Josepita, y te salgo ahí y te van a salir las plataformas, redes sociales, las canciones, los videos. Súper chévere, súper chévere. Vengan al Pitimundo, sumérjanse en mi música y les prometo que no los defraudaré, les prometo que les va a gustar muchísimo todo lo. Y pendiente muy de la gente que es grata conmigo. Así es. Bueno, José, para nosotros fue un gran honor que me hayas acompañado en esta tarde. Esperemos más adelante en los siguientes lanzamientos poderte tener nuevamente de invitado. No lo dudes, Carlitos, y espero que la siguiente sea incluso en persona. Queda un viaje pendiente para Río Dubamba. Eu vou pelo partido de Urubamba, mas para ela. Así es, José, también agradecer a Silvia, que fue la que hizo posible tenerte en esta tarde. No, muchas gracias a ustedes. De verdad, yo feliz de estar aquí y todas las veces que pueda, hermano, gracias. Así. Y en esta tarde nos acompaña este gran talento nacional que es José. Pero a nosotros fue un gran honor. Esperemos pronto tenerte más adelante, invitado. Hasta la próxima, José. Está, mi hermano, un abrazo, cuídate mucho. Igualmente.